Mi gente, terminamos. Gracias a Dios, ya vamos para casita. Hoy, señores, vivimos un jaripeo chulo, lo que le sigue. Felicidades a Rancho Cementerio, felicidades a los jinetes, a mi canalito Canito, a mi canalito Mena, Moncho, Plumita, de Huajuapan, a la Coyota. De verdad, qué jaripeo. Van a tener la oportunidad de ver las montas también a mi niño Charrito. Y hoy, señores, no hay más que decir que tumbaron a una jinetada. Mis respetos, los tumbaron a la buena con unos torazos. Y pues simplemente vienen haciendo las cosas muy bien los del Rancho Cementerio. Mis respetos, cada día me sorprendo más de la forma de trabajar. Obviamente a muchos no les gusta el cajón que trae, a otros sí nos gusta, a otros no nos gusta, pero lo bonito de ellos es que dejan trabajar muy bien al jinete, le dan su tiempo y pues también los apoyan. Así que aquí se los comparto. Cayó Charro, señores. Cayó Charrito Junior con un señor torazo. Cayó mi Moncho de San Carlos con un señor torazo. Quedó mi Canito. Y bueno, toda la jugada a través de Rebelde TV. Y aquí les comparto esto que grabamos en lo que no se ve en el jaripeo. Y también resaltar y agradecerle tanto a los jinetes como a los ganaderos, en este caso a Arnulfo y a sus hijos, el haberse rifado con las condiciones en las que estaba el ruedo. Mis respetos. Esto habla muy bien de ellos, tanto de jinetes como de ganadero, porque querían realmente brindar un espectáculo. Hicieron todo lo posible por acomodar el ruedo, más bien el piso, porque cayó un diluvio. Estaba muy fangoso el terreno, pero gracias a Dios lo pudieron componer. Aún así había mucho riesgo, pero gracias a Dios todo salió muy bien. Eso habla muy bien de tanto los jinetes como del rancho. Y pues aquí se los comparto, señores. Disfrútenlo. Y una vez más, gracias Rancho Cementerio. Y gracias mis niños, todos los jinetes que participaron. Algunos no les fue muy bien, pero las montas que quedaron y los porrazos que dieron fueron una chulada. Aquí se los dejo, señores. Y nos vemos en el próximo video a través de Rebelde TV con su compa Rebelde. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Señores, llegamos. Ya estamos aquí en los Reyes La Paz. Hoy juegan los del cementerio. Venimos a ver a mi canalito Charrito y al buen Canito. Pues bueno, trajeron la torada, ¿eh? Trajeron la torada, déjenme decirles, ahora los vamos a enseñar. Ya estamos aquí, señores. Plaza llena con un aguacero impresionante. Bueno, pues ya estamos, señores. Ya están. Miren qué chulada de toros. Ahí está el Sangre Tejana. Uno de los mejores toros que hay ahorita en el jaripeo. Sangre Tejana, señores. Esto se va a poner chulo, ¿eh? Así que vamos a ver cómo nos va. ¡Eh, no más que animal! ¡Eh, no más que animal! ¡Chulada! Voy seis quedas.
Bueno, señores, pues ahí está. Ya trataron de arreglar el piso del ruedo. Y pues todavía le están batallando ahí. La neta estuvo muy, muy gacho. Se vino casi una tromba aquí. Y afortunadamente las donas estaban bien fijas, por lo que me platican, se estaban casi cayendo, pero bueno, ya están a marchas forzadas para que no pase ningún contratiempo con los toros y los jinetes. Sí. Hoy estrenan cajón. Este es el nuevo cajón que trae Cementerio. Ahí trae la imagen de alguno de los toros. Muy padre, muy, muy bonito. Hay algunos que no les gusta, algunos que nos gusta, algunos que ya echaron el humo, que está de la chingada, estamos en las nubes. Bueno, ya casi iniciamos. Ahí está Manolito, que lleva la animación junto con el Güero de la Costa y otro nuevo. Pues bueno, señores, ya se dio la presentación de jinetes, nueva presentación que trae Cementerio. Una sola, creo que ahora sí que valga la redundancia, presentación para jinetes, para caporales, para animadores, para payasos. Una sola, sola presentación. Bueno, ahí está Pequeño, no va a montar. Se anunció, pero lo lastimó el toro y no va a montar, pero viene una genetada impresionante, señores. Ahí está Moncho, ahí está Gato, ahí está Coyota, ahí está Charrito, ahí está Canito, ahí está Mena. Una cosa chula, señores. Y como lo dije, hoy voy seis quedas. Se la va a aventar la plumita, el infeliz. Espero más enseguida. Pues, es el desgraciado Plumas. Poder complacerlos por esta ocasión, les quedo de ver. Bueno, una gran disculpa. La animación, el Güero de la Costa y el buen Manolito. Pues, así que vámonos. Por la comprensión. Cuando tú veías, era la puerta, fuera capa, fuera gente. Vengan los cabezales de mis valientes. Y hoy, hijo mío, desde mi reino, Comarca, le he dado por buena. Y junto a mí tendrás una gloria, la cual será por siempre. Vámonos, señores, iniciamos. Se va a poner chulo, chulo, señores, créanmelo. Así que vámonos a la primera. Vámonos, señores, se viene la primera, se viene el niño. Le tocó el toro más chiquito que trae el Cementerio, pero bueno, es toro, señores, ahorita lo van a ver. Señoras y señores, ¿qué monta, señores? Acabamos de ver, así iniciamos la primera. Una chulada, señores, chulada, así que vámonos a la segunda. Vamos, señores, se viene Canito. Y hoy queda, señores, primer reto, así que vámonos, vámonos, Canito. Hoy queda. Yo lo poco que le aguanta, se le brinda a este público de todo corazón. Ahí está Canito, se refiere. Ahí está preparando mi niño. Y vamos a la queda, como siempre, con este infeliz. Así que ya está listo y preparado mi chaparro.
Vámonos. Ahí está listo, puesto. Vámonos. Se viene Canito, señores. Jinetazo, mi niño. A ver cómo le va. Nada más que salga bien. Sea queda o sea porrazo. Ahí está, señores. Ahí está. Y trae las perronas. Vámonos. Chingona, montame mi niño. Son chingón, mi niño. Son chingón. Es un chingón, mi niño. Mi niño. Chulada, chulada. Aquí está Jinete Ganadero. Aquí está Canito José Rafael. ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso, mi público! ¡Qué chulada de monta! ¡Qué bonito, lo bonito, muchachos de la banda! El escenario es de ustedes. ¡Vamos para allá! ¡Qué chingona monta, señores! Soy por hoy de los mejores jinetes que hay en México. Y qué chingón, señores, es que trabajen con un rancho y no porque sea mi carnal Arnulfo ni sus hijos les tenga muy buena estima. Pero hoy por hoy me atrevo a decir que es el mejor rancho de Oaxaca. Mis respetos, ya lo hemos dicho, a muchos no les gusta el cajón. Pero señores, traen unos torazos, les dan todas las facilidades, apoyan al jinete. Una chulada, señores. Así que felicidades al cementerio. ¡Vámonos! Porque ya se viene Charreto y muchos más. Así que vámonos. Le van a dar una feria a mi Canito. Y se lo va a dar Rancho Santa Teresa, este desgraciado. En todos lados anda, ¿eh? Y si le traen su feria, ¿eh? Pinche flaco, ¿eh? Ah, no, ya. Ahí está. Ahí está. Chingón, carnal. Chingón, carnalito. Chulada. No, es que no le pidas más. Chulada. Ahí va el toro, Sigma. Aguas. Ahí va. Nos vamos, señores. Se viene Charrito San Gregorio con el último testamento. Una de las cartas fuertes de los toros representativos del cementerio. Es un torazo, señores. En tamaño, corpulencia. Es un señor toro. Así que vámonos. Se viene Charrito. Vámonos, señores. Ahí se viene mi chaparrito. Que Dios me lo cuide. Se viene con un toro muy bueno. Esperemos. Venga, quédate a porrazo, le quede. O lo tumbe. Nada más que salga bien, chaparrito. Así que vámonos, señores. Les puedo asegurar que si es una queda, esto se va a volver loco. Loco. Vámonos. Se viene el charrito, señores. Por favor, muchachos, chéquemelo y lásemelo por ahí. Lásemelo. Es un pinche torazo este animal. Señor torazo, señor torazo. Vamos a mi respeto. Señoras y señores, ese era un reto. Yo iba a la queda, la neta, pero es un reto torazo. Que estaba anunciado. Qué pinche escalones, el último testamento y lo montó el Charrito Junior de San Gregorio. Le vamos a pedir que pase al centro del ruedo. El comandante de los desalmados. Y aquí se viene rezando. Una empresa comprometida con el... ¡Pero que se escuche el aplauso chingón de la gente jaripeñera! ¡Ahí quedó, papá! El asunto
pronósticos reservados, no me lo va a creer mi abuelita. Cayó el charrito de San Gregorio. Ahí está, compadrito Caray. Le va a dar el guapo. Le va a regalar 500 pesos. Pásale, guapo. Ahí regáleselo. A ver, charlo. Charrito. Charrito, por ahí le van a regalar 500, viejo. Ahí está, venga. Bueno, ahí está el Lucio, el guapo alumno de Memo, regalándole 500 paritos. Sí, señor. Y habla, no pudo. Torazo. Es un pinche torazo. Es un animalazo esta madre. Torazo, 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 torazo. Se viene, señores. Mi Moncho, uno de mis jinetes consentidos. Esperemos que vaya bien, porque le tocó nada más y nada menos que la sangre tejana. Un señor torazo. Hoy en día, uno de los mejores toros de México, señor. Así que vamos a ver cómo le va. Yo siempre le voy a los jinetes. Y más a estos que son mis consentidos, pero la neta, hoy voy al toro. Así que vámonos, señores, nada más que salga bien Moncho, que no le pase nada, que salga bien el señor y que se dé buena jugada. ¡Vámonos! Bueno, señores, ahí está preparando Moncho. Híjole, la lleva bien difícil, la neta, la lleva bien difícil, pero es un jinetazo. Y es de los que no se rajan. Así que vamos a ver una buena monta si lo agarra bien. Así que vámonos, señores. Vámonos con mi Moncho. Ahí viene Moncho con el sangre tejana. Un toro, como ya lo repetí, y te lo tengo que dejar bien claro. Hoy por hoy uno de los mejores toros que hay en todo México. Así que vámonos, señores. Esperemos le vaya muy bien a mi Moncho. Si le queda, créanme que va a ser un jugador. Si le pelea, por igual. Y si lo tumba, nomás que lo tumbe bien y que salga bien. ¡Vámonos, mi Moncho! ¡Vámonos! Muchachos de la dinastía, gracias. Denle doble porción mañana a la sangre tejana, que bigote le hace falta para ser un señor torazo. Es un pinche torazo. No hay más que decir. Simplemente es un señor torazo. Y este lo conocimos cuando empezó. Ahí va mi Moncho. Le echó ganas, le peleó. Ahí está con Pequeño. Una chulada. Ahí está, hay una rajadita. Más que animal tan bonito. Vámonos con la última, señores. Vamos con la última, señores. Se queda la plumita. Otra de mis cortes, por seguro. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Viene sufriendo a Pequeño Gran Guerrero. Así que vámonos con la plumita, señores. Bueno, ahí le viene a desear suerte a los ganaderos. Ahí está la plumita. Se viene con la música la dinastía de Tuzantla. Ah, bueno, es su hijo más grande del Pequeño Gran Guerrero. Son gemelitos, se parecen los dos. Pásale, Pequeño. Salud. Plumas de Huajuapan. Aquí viene con un toro llamado el Coco Loco. Así que vamos a ver, amables amigos nuestros, por ahí. Ahí está el aplauso, Pequeño Gran Guerrero. Apoyando a los jinetes, ayudando a azar. Vámonos. Se viene la plumita. Jinetazo, chamaco. De lo mejor que hay en Oaxaca, la neta.
queda plumitas por ahí, muchachos. ¡Ah! ¡El Turco Astacuño! ¡Corazón! ¡Eso, papá! ¡Están tumbando, señores! ¡A los borrachos! ¡A puro jinete chingón! ¡Mi respeto, cementerio, eh! ¡Mi respeto! ¡Nos vamos, señores! ¡Qué jaripeo vivimos, señores! Así ni uno se aburre. ¡Felicidades a todos los jinetes! ¡Felicidades al Rancho Cementerio! ¡Hoy por hoy! El mejor rancho de Oaxaca, no hay más. Nos vemos en el próximo video a través de Rebelde TV con tu compa Rebelde. Adiós.